Que el rol de la policía era estrictamente para evitar un encuentro entre dos grupos de civiles beligerantes. Por un lado, los marchistas armados que ya han provocado heridos, que tienen secuestrados, y por otro lado, el grupo de colonizadores que está llevando adelante un bloqueo. Mi nombre es Mónica Yaveta, vengo de la comunidad de Gundonovia, Río Estibor. Sí, hemos venido precisamente para pedirle al gobierno que de una vez se haga la justicia que, por lo de Chaparina, ¿no? Precisamente a eso venimos, para que de una vez se pongan las manos al pecho y sean procesadas los autores de este hecho. Entonces a eso hemos venido aquí, para hacer vigilia aquí al frente de la fiscalía, para que nos escuche y así podemos ser escuchadas también, tanto nosotros como las mujeres que hemos sido maltratadas, vulneradas, y hasta ahora no se nos respeta nuestro derecho como mujer indígena. Ni soya, ni coca, el tigre no se toca. Son 12 mujeres que vienen del territorio indígena, delegadas por sus comunidades, porque resulta que estamos a 30 meses de la brutal represión en Chaparina, y aquí están protagonistas de aquello, a quienes fueron golpeadas, y que a 30 meses no solo que no hay justicia, sino que hay un encubrimiento de parte de la fiscalía. Por eso estamos pidiendo al fiscal Guerrero destituya a Patricia Santos, Ángel Ponce y Rosario Venegas, que están encubriendo a Sacha Llorente. Nosotros hemos venido 12 mujeres a reclamar justicia, que se nos cumpla la justicia, que haya culpable de la represión de Chaparina. ¡Viva el parque Simón Sakura! ¡Que viva! Hay una banda de fiscales encubridores que desde hace 30 meses no imputan a Sacha Llorente, y por el contrario, lo han excluido de pena y cargo con el absurdo pretexto que él no estuvo en Chaparina cuando él mandó a la policía. ¡Que vivan las niñas del Timni! ¡Que vivan! Por eso es nuestra protesta nosotros ahorita, porque no queremos la carretera. Para eso estuvimos en la octava marcha. La octava marcha fue precisamente para que nosotros pedimos para que no hubiera pasado la carretera por el Timnis. ¿Por qué? Porque no necesitamos carretera, tenemos vías para transportar, entonces la carretera no nos beneficiaría para nada. Minera loca, loca, el Timni no se toca. Minera loca, loca, el Timni no se toca.